Hola transfans, ¿qué tal están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo un nuevo unboxing. Bueno, si ustedes quieren ser tan felices como soy yo ahora mismo, que irradio felicidad por todos los poros de mi ser, compren en Show Z Store. Repito, Show Z Store y Gundami.com para las mejores figuras de acción. Bueno, no tenemos un unboxing hoy muy largo, pero seguro que las cosas que recibo van a ser bastante interesantes. Por lo menos para mí. Para mí van a ser interesantísimas. Bueno, voy a empezar por el paquete que tenemos en el centro. Tenemos otra vez cajita serigrafiada de Soul Cita Store. Por otro lado, no, bueno, nada, saben ustedes que algunas cajitas vienen serigrafiadas con la figura que está dentro. Vamos a abrir por aquí. Bueno, ustedes, siempre caja de protección, siempre esquinita de plástico para que no sufran ningún percance nuestras figuras. A ver, por aquí. Tenemos como siempre la tarjetita. Ahora toca a Pitch Combat. Las primeras fueron de Optimus y también los stickers. Saben ustedes cómo se aplican, yo lo expliqué el otro día. Y vamos a ver qué trae esto, qué trae dentro. Bueno, como ven ustedes, trae un plástico de burbujas, algo suelto por aquí, ¿no? Me pareció oír algo. ¿Y qué es? Pues es ni más ni menos que el Transport Office, ¿no ustedes? ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es de la compañía MHZ Toys, que creo que ahí, no sé si, creo que se ve a MH Toys, y es para tomas para Astro Train de Fans Toys. Con ustedes, ellos han sacado su propio KO y vendría con un Target Master con Thruster. Ya lo hemos durante la review. Con ustedes, aquí se ve con la figura que haría de arma. Y esto sería pues de control para armas, con ustedes aquí. Y para ponerlo con el modo alterno, como se ve aquí. Bueno. Y te entra un trocito de vía. Pues esperemos a ver durante la review qué es lo que trae. Y si, venga, vamos a abrirlo a ver qué es lo que trae. Porque son un paquete de accesorios bastante curioso. Tengo aquí el trozo de vía. Bien, bien presentado, porque viene justo encima del trozo de vía. Y lo que sería, posiblemente sea estas partes que vienen por aquí. Y una bolsita en el lado. Bueno. Pues un pack, estaba en oferta, creo que eran $34, pero un accesorio cuanto menos curioso. Pues vamos con este paquete mismo. Abrimos por aquí. Nos encontramos, pues como siempre, plástico de burbujas y esquinitas de plástico para que el paquete no sufra ningún desperfecto. Como ustedes han venido todos completamente inmaculados. A ver, vamos a quitar esto de aquí. Y a ver qué. La caja es gruesa, gruesa. Abrimos por aquí. Y abrimos por aquí. Y vamos otra vez la tarjetita de Beach Combat con los stickers, como pues de otra manera. Y una figura largamente esperada. La caja es mucho más pequeña de lo que me parecía. Haiku de Metagate. Y de ustedes, ¿y qué es esto? Porque la verdad que en la caja no trae muchas pistas. Bueno, aquí sí una especie de modo, eso será una cosa para discutir, una especie de modo helicóptero. De aquí se ve un modo alterno. Y vamos a abrirlo, porque sí, vamos a abrirlo, porque es un unboxing cortito. Vamos a ver lo que trae. Pues sería este Drift Escala Masterpiece Escala MPM, que ya pesa bastante. Trae un trozo de goma, no sé para qué. Pero bueno, con ustedes este trozo de Drift que viene plastificado y también con sello de garantía tipo Fans Toys.
dentro por aquí tengo algunas misiles sueltos, o sea, por el modo helicóptero, y tengo los retrovisores, tengo los tres por aquí sueltos. Esto no me gusta mucho por si se pierden, pero bueno. Tenemos también este Drift Escala Masterpiece Movie. Y por último tenemos este paquetito de aquí. A ver qué tal este paquetito de aquí. Abrimos aquí. La caja de protección TH. Ah, bueno, cayeron por aquí también, por detrás, cayeron pues la tarjetita de Beachcomber y más stickers. A ver qué trae por aquí. Acá que mismo no sé lo que es. TH no es una. El TH no es una mismo de nada. Ah, ya sé lo que es. Cae, cae, cae. Este no va a caer porque viene llena de presión completamente. A ver. Dios, que ha apretado bien. Pues es de Thunder Model Cyber Knight La Hire. Que es justo el mismo nombre, si no me equivoco, que utilizó DX9 para su versión de Hot Rod. Porque este es una copia del DX9. Vean, aquí ya tenemos una imagen real de la figura. Y sí, le vemos la Hire, seguro, seguro, seguro. Luego lo veremos a ver durante la review. Pero seguro que usaron ese mismo nombre. Claro, a estos les suda. Bueno, no voy a decir una palabra. Les da lo mismo el nombre que pongan, porque claro, la Hire no es un nombre registrado por nadie, no es un nombre que haya salido en ningún cartoon ni nada de nada. Pues según ustedes, tenemos hoy un poquito de todo, desde accesorios para una figura tipo Masterpiece para hasta dos figuras tipo MPM. Qué curioso, hace como efecto lenticular, estaba viendo, hace como efecto lenticular la caja de Drift. Y es bastante, bastante bonito, un efecto bastante bonito. Bueno, como les decía, un unboxing bastante variado y que me voy a poner ya mismo a disfrutar. Y ya mismo con las reviews, y que a ver si vamos adelantando, porque tenemos un atasco de reviews que es demasiado. Tenemos que meterle un poquito de mano para ir adelantando y darles a ustedes pues las reviews que, bueno, iba a decir que se merecen, que yo puedo hacer. Bueno, amigos, como siempre digo, comenten, comenten, comenten. Y voy a comentar. Hasta luego, amigos.